¡A la buena! ¿Todo correcto? ¿Se me escucha y esas cosas? Siempre pregunto lo mismo, pero es que si no se me escucha, pues fíjate que faena, ¿no? Bueno, en el último directo estuvimos retocando cosillas por aquí. Voy a quitarle un poco de voz a la música, está demasiado alta para mi gusto. Estuvimos retocando un poco el tema de los cultivos para tener más espacio. Aquí, por ejemplo, se me olvidó poner más tierra. En fin, estuvimos haciendo algunos retoquillos por aquí. También... Este pozo es peligroso. Estoy viendo que algún aldeano se va a meter ahí de cabeza, porque son un poco tontos los pobres. Bueno, ya haremos algo al respecto. También subí a nivel 30. Fuimos al Nether. Buenas a todos. Fuimos al Nether, estuvimos cogiendo cuarzo y tal. Llegué a nivel 30, pero no encanté nada. Es una de las cosas que quiero hacer hoy. Tengo la azada y el hacha un poquito en la mierda. ¿Qué más? ¿Qué más cosas hicimos? Minería, creo que conseguí 4 diamantes o algo así. Y todas esas cosas. Muy bonito todo, muy bonito. Fue un bonito todo. Y hoy me gustaría hacer un reproductor de aldeano. Veremos a ver cómo va a salir la cosa. Pero estaría bien que yo pudiera todos estos cultivos de aquí, pues vendérselo a un aldeano granjero y que me diera esmeralda y tal. Pero no hay ningún aldeano granjero, como ya sabéis. Así que a ver si haciendo un reproductor de aldeano, pues hacemos algo al respecto. Por tanto, voy a coger tierra, que me va a mí que no tengo. O sea que tengo poca valla. 5. Buah. Bienvenido, Vintey. Me he puesto. Ahora veo los nuevos seguidores, eso. Me he puesto ahí una cosa para enterarme. Por cierto, ahora estoy afiliado de Twitch. Ahora os podéis suscribir a mi canal y darme bits de esos. Y eso. Justo me estaba mirando el último que subiste, no me dio tiempo. Ya, eso es lo malo. Ah, por cierto, el chat habréis visto que no sale en pantalla. Esto era algo que ponía sobre todo para los de YouTube que lo hubieran resubido. Pero bueno, como de todas formas lo estoy leyendo, no hay mucho problema. En el anterior directo me estaba fallando, así que lo he quitado y ya está. ¿Vale? Entonces, pregunté qué os parecía y la mayoría de los que estabais en el chat de Twitch decíais que pues vale. Obviamente vosotros ya leí el chat. Y en YouTube cuando lo he resubido nadie ha dicho nada. Así que a puff. Buenas, Johnny el Gamer. Hola, Omar, etcétera. No pongáis tantas consonantes seguidas, hombre, que eso no se puede leer. Bueno, entonces. Sí. Vamos a coger un poquito de tierra, mira, de aquí mismo. Porque quiero hacer un de esto. Un reproductor de aldeano. Y creo que lo vamos a hacer en esa casa de ahí, ¿vale? Para no andar construyendo mucho. Antorcha. Pues vamos a aprovechar lo que ya hay, creo. He estado mirando un poquillo antes de empezar el directo, pensando que iba a hacer, porque si improviso menos, yo creo que es mejor. Entonces, pues eso, lo he estado mirando. Y esto parece un sitio bastante grande. ¿Cuánto tengo? Muy poco. Y vamos a hacer un reproductor aldeano de eso al estilo clásico, por así decirlo, de eso que tiene ahí cultivos y tal, para que los túnicas marrones cojan zanahorias y patatas, se la tiren a los demás aldeanos y así tengan ganillas de hacer sus cosillas y tener más babies, ¿vale? Tendremos que quitar las puertas también, pero de momento eso lo vamos a dejar para el final. Y a ver qué tal nos sale, a ver si conseguimos un granjero, a ver si conseguimos también cosillas interesantes. También me gustaría cultivar... caña de azúcar, porque caña de azúcar no tenemos y eso es un problema. O sea, tenemos, pero necesito más para comerciar con los libreros y desbloquearlos y todas estas cosas. A ver, solo llámame Omar. Muy bien, Omar. ¿Tienes mascota? No. Tenía un gato. Bueno, técnicamente el gato era de mi hermana o de mi madre. No tengo yo muy claro cómo iba el tema. Pero... estaba en su casa y ya murió, así que ya ni ella tiene gato. En fin, soy alérgico a los gatos, además, pero en fin, de eso nos enteramos después. Cosas que pasan. A mí los animales, como siempre digo, me gustan en el plato y a ser posible con unas patatillas. Esto lo puse aquí para que hubiera más puertas y tal, pero este aquí que lo vamos a quitar. Ya me he quedado sin hacha. Pues nada, quita puertas con la mano. ¿Y por qué no te hace un hacha? Pues es una buena pregunta.
Ay, porque no tengo para hacerme hacha aquí. Tardo menos en ir a por hacerme un hacha que en quitar las de estas a patas. Y melones. ¿Melones qué? ¿Que cultive melones? No tengo melones. Sandía, vaya. No tengo todavía. Lo que sí tengo es esto y tendría que plantarlo, pero fíjate, no lo he hecho. Esto lo voy a poner aquí por soltarlo. Ah, espérate, si yo lo primero que quería hacer era encantar. Joder, si es que me disperso mucho, mucho me disperso. 1, 2, 3. 1, 2. Vamos a hacer unos de estos. Y un hacha hemos dicho, ¿no? Pues hacha al canto. Vale, esto lo ponemos por aquí. Y me vais a permitir que haga el tema este. También tengo esto y un libro y el lapislázuli. Vamos a ir mirando. Vamos a ver. En el pico me sale eficiencia 3 y no se sabe nada más. En la caña, que me hace mucha falta, y rompibilidad 3. Hostia, pues me tienta. No sé si iría acompañado de algo, pero es que las cañas me he fundido 3 ya. Y tengo la granja de pesca. No sé si la habéis visto. A lo mejor alguno no la ha visto, pero bueno. Empuje 2 no me interesa. Y en el casco este. Afinidad acuática. Pero es que me vendría bien mejor respiración. Si fuera respiración ni me lo pensaba, ¿eh? Yo creo que vamos a encantar a la caña. A ver qué decís por aquí. Por fin te veo en directo. ¡Sí! Buenas tardes para usted, doctor. No, aquí son las 4 de la mañana, ando de mala. Pues acuéstate, alma de cántaro. ¿Qué hace en un directo a las 4 de la mañana? Acuéstate, no seas como yo. Aunque yo ya hace tiempo que no trasnocho de esa manera. ¿Vas a hacer una granja? Voy a hacer un reproductor aldeano, espero. ¿Qué consejo me darías para la uni? Pues mira, mi primer consejo sería que aprendas a escribirlo bien. Porque ir a la universidad y no saber escribir universidad es muy heavy. Y luego aparte, porque estudies, yo qué sé. ¿Qué haces despierto a las 12? Pues son las 12 de la mañana, maldita sea. Me he levantado a las 8 y media o a las 8 o la. O la. No sé. A ver. Mira, suerte marina. Supongo que con esto es más fácil conseguir cañas, que es lo que yo quiero. Ahora mismo mi objetivo pescando es conseguir cañas. Cañas con mending. Y ya que se reparen solas, eso estaría muy bien. ¡Ey! Tenía que ir al libro. Bueno, para los que no hayan visto la granja de caña de la granja de pesca, pues está aquí. Yo me pongo aquí y pesco así. Y me quedo ahí a pescar y ya está. Pero ahora no lo voy a hacer. Vamos a dejar la caña aquí. Y aquí tengo un arco de poder 3 y un. Este libro está interesante. Bueno. Botoncito. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Esta casa es bastante grande y eso está muy bien. Tenía más puertas por aquí, madre mía. Bueno, de momento solo quiero quitar estas puertas de esta casa en concreto. Esta casa es grandecica. Vale, entonces yo había pensado en esta parte de aquí, por ejemplo, poner cultivos. Quizá incluso ampliarla. Echar esta pared para que esté a la altura de esta, aunque quede un poco más fea la casa, pero. Yo qué sé. Que lo voy a hacer, vaya. ¿Habéis fijado que algunas casas tienen madera de esta de suelo y otras tienen troncos? Me desconcierta mucho eso. El arquitecto que hizo esto no. No me cae bien. Se va a quedar un poco fea la casa, pero mira, tendremos que aprender a vivir con ellos, ¿sabes? Vale. Entonces, ahora esto lo vamos a continuar por aquí. Quítense, señores. Ey, así no. Me da coraje. Y las hierbas estas son un por culo, ¿eh? Por cierto, hay mucha gente que protesta con la hora de los directos y tal. Entended que los directos los hago cuando puedo yo. Porque si no podéis vosotros, es chungo. No digo que no. Pero si no puedo yo, no hay directo. Y hoy sábado, pues, o era ahora o no era. Esto así mismo. Se está haciendo noche, ya quería entrar, pero tío, entra por la puerta, tío.
Mira, pues al final lo vamos a poner otra vez. Uy. Vale, esto por aquí. Voy a ir a dormir, porque si no se me va a llenar la casa de tíos de esto. Y pueden ser un poquito cansino. El casco de tortuga tiene respiración de por sí. No, el casco de tortuga te añade 10 segundos. Pero ya está. Entonces, si consigo respiración 3, por ejemplo, pues tengo. O sea, las burbujitas bajan más despacito, o sea que aguantan más bajo el agua. Y además tienen los 10 segundos extra. Entonces, pues está muy bien. Universidad. No, Joaquín Games. Es con ese. No, que estoy mirando para suscribirme, pero es difícil y dudo que mis padres me dejen. Además, estoy ahorrando para mejorar mi PC. Sorry, tío. Coño, si no podéis, no. O sea, el tema de las donaciones y el tema de suscribirse y todas estas cosas, si queréis y podéis, bien. Si no, no pasa nada. Sí, amigo, aprende a escribir bien porque pueden llegar a ser muy exigentes los benditos profesores. Y además es su obligación. Y sí, ya sé que has dicho que no lea eso. Pero si me dices que no lea eso, lo leo con más ganas. Soy como un niño chico. ¿Conseguiste ya el afiliado con Twitch, no? ¡Sí! Aquí son las 7 de la mañana. Pues tío, vete a acostar a dormir. Bueno. Si te acabas de levantar, vale. Pero si no has dormido toda la noche, madre mía. Esto queda feo, pero bueno. Eso, el tema de las suscripciones y todas estas cosas que impliquen dinero, o sea, si os supone un descalabro económico, pues no lo hagáis. Esto lo he puesto aquí y no debería haberlo puesto aquí. ¿Sabes qué? Lo voy a volver a poner. Porque así de loco estoy. Espérate, esto aquí no, que si no, no puedo poner nada. Sí, lo voy a volver a poner porque cuando crezcan los... O sea, cuando nazcan aldeanos pequeñitos, quiero que se piden de aquí. Y para hacer eso, pues... vamos a hacer un boquete. Esto lo ponemos así, como estaba. Coraje cuando me cierran la puerta de las narices, coño. Vale, vamos a quitar el suelo este para poner tierra, como hemos dicho. Que también puedo usar esta tierra y ya está. No sé. Ahora vemos. Te saludo desde Gran Canaria, una hora menos desde allí. Muy bien. Curiosamente, en Canarias tienen la hora a la que realmente deberíamos tener aquí. Por dónde estamos y eso. Pero en fin. Por temas políticos y cosas raras, pues tenemos la hora que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Bien por ese afiliado, a mí que queda poco. Mi próximo subprime para usted, doctor Long. Muy bien, eso es otra. Los que tengáis Amazon Prime tenéis una suscripción gratuita y podéis usarla conmigo o con otra persona. Pero si lo usáis conmigo es mejor, para mí. Eso es. De hecho, antes escribí en el chat y vi que me salía a mí la estrellita de suscriptor, pero yo no estoy suscrito a mi canal. Ni siquiera sé si se puede. Es un poco raro. 1, 2, 3, 4. No, pero desde aquí. Pues lo mismo tampoco estaría mal poner aquí más cosas, pero bueno, más tierra, quiero decir. Entonces aquí sería para que se fueran los aldeanos por ahí a tomar viento. Entonces yo puedo poner esto así. Aquí ponemos otro de tierra. Vale. Ponemos, por tanto, ahora una cosa de esta de hacer cosas nosotros. Yo creo que con esto va de sobra. Esto, supongo que muchos ya sabréis cómo va.
Esto los grandes no pueden ir por aquí, pero los pequeñitos sí, las trampillas las ponemos para que se crean que hay un bloque y se caigan. Y luego ahí ya veremos lo que hago. De momento, así. La de estas me la voy a cargar ya mismo. Ya está, ya me he cargado la azada y he vuelto a no coger piedra. Ay, Dios. A ver, los que tenéis la estrellita esta. El corazón este Twitch Prime, vale. Por fin puedo preguntar esto. ¿Dejará el mapa, la descarga del mapa? Quisiera tener el mapa cuando ya lo hayas terminado. ¿Este? Pues no lo sé. No he pensado en ello, pero sí, ¿por qué no? Me da igual. Mierda, ¿a qué había venido yo aquí? Ah, hacerme una azada. Vale, correcto. Hacerme una azada y ya me llevo piedras por si acaso. Por si acaso. Si tu Franco, como era muy fan de Hitler y en Alemania tienen, era una hora más, la cambió. Sí, creo que fue así. Así fue Franco. Ya decía yo que tu Franco no tenía mucho sentido. Mi Amazon Prime es para ti, pero aún estoy averiguando cómo se hace, lo conseguiré. Muchas gracias, Lady Sur. Se supone que, bueno, a ver. Por lo que yo he visto, porque cuando me dieron esto, cogí el móvil de mi mujer y me puse a ver dónde salía el móvil, lo de suscribirse. Y creo que no te puedes suscribir desde un móvil. Y no tengo ni idea de por qué. Pero desde la web, arriba te sale un suscribirse y si le das, te dice para que sale un botón para que uses lo del Prime. Bueno, sí, este es más bajaja. Sí, yo creo que lo compartiré cuando termine, no sé. ¿Cuánto costaba el bloque de corteza de tronco? El que tiene esta textura por todos lados, creo que usan 4 de estos y salen 3 de los otros. Le dices suscribirse, te debe aparecer la corona de Prime. Esa es la suscripción gratis de Prime. Eso. Me he desorientado muy fuerte, pero ya me he vuelto a encontrar. ¿Habéis visto qué maravilloso? Si es que no tengo ni que plantar ya. Yo, ya vienen ellos y plantan. Ah, espérate, estaría bien que yo pusiera el agua, ¿no? Adiós, ya no tengo lava. Esta lava la cogí y la verdad es que no sé ni para qué la cogí, pero bueno. Mira, ¿sabéis qué? Voy a usarla con esto. A tomar por salud. Vamos a coger agua del pozo. ¿Qué paso está? ¿Se ha caído alguien aquí ya? Pero se caerán. Estoy yo pensando. Esto podría llevar a una de estas casas y que se queden ahí encerrados los aldeanos cuando sean grandes. O cuando sean chicos, vaya, quiero decir. 1, 2, 3, 4 y 5 sería aquí. Realmente da igual porque sobra sitio, pero bueno. Ah, y ahora puedo hacer una de esas cosas chachis de esta versión. Que pone. No, una trampilla no me mola. No sé por qué me traigo el de este. El carbón, pero bueno. ¡Tarán! Y sigue habiendo agua y puedes pasar por aquí sin caerte ni que los aldeanos hagan cosas raras. Bueno, lo de los aldeanos habría que verlo también, pero bueno. Yo estoy pensando que vamos a ponerlo tontero de tierra, ¿eh? Incluyendo este trozo de aquí, porque no tiene mucho sentido hacerlo de otra forma, la verdad. Uptime. Si eso sirve para ver cuánto tiempo llevo en directo, pero funciona o no funciona, porque yo no tengo nada que haga que funcione. O sea, si eso no es cosa de. No me sale, estoy en tablet. Claro, es que por lo menos en iOS, o sea, ni en el iPad ni en el iPhone, no sé si en Android será distinto, pero no sale en los dispositivos móviles. Me parece súper raro. Ya me diréis si pasa también con Android. A ver, te puedes meter desde el tablet en la web. Eso sí, debería funcionar, creo. ¿Se podrá teletransportar un Enderman en ese bloque de escalera y agua? Creo que funciona con el Nightbot. Sí, con el Nightbot sé que se pueden agregar comandos, pero yo no lo tengo ahora mismo.
Y lo de que se pueda teletransportar un Enderman al bloque, no lo sé, pero me parece una pregunta cojonuda. Eso es una de esas cosas que habrá que averiguar. Vale. Vamos a quitar esto y vamos a poner aquí otra puerta. ¿Por qué? Porque así, cuando sea. La idea es quitar todas las puertas y que de noche los aldeanos vengan aquí en tropel. Que ya veremos si vienen tan en tropel, pero bueno, esa es la idea. Vale, aquí caen. Si son pequeñitos, no podrían bajar. Pero yo voy a bajar uno más. Vale, iluminamos esto. Esto es importante que esté bien iluminado. Bueno, en la tierra esta no se puede spawnear nada, pero. En fin. Agua. Necesito agua. Give me water. Mira, y de la de verdad también. Voy a beber agua ya que estoy. No sé la verdad si funciona el uptime. Vosotros lo hacéis y ya está, ¿no? Pero vamos, uptime creo que lo que dice es el tiempo que llevamos, ¿no? Pues os lo digo yo, 24 minutos. Ok, voy a probar. Vale, muy bien. Estupendo. Adiós. Esto está muy bugueado, ¿no? Joder. Esto es flipante. Mira, ya se ha hecho de noche y me cago a la leche. ¿Sabéis qué? Voy a dormir. Voy a dormir. Nos saltamos esta noche y ya empezamos a quitar puertas a muerte. Bueno, antes quiero hacer el carrilillo. O no, tampoco tiene mayor importancia, ¿no? No sé. Esta puerta se la voy a quitar. A ver si dejan de meterse en mi casa. Hostia, que son muy pesados. Yo pienso que sí se van a teletransportar, ya que ahora parece que el agua no es un bloque como tal en esos casos. Pues no lo sé. Pues no lo sé. Bueno, a ver, es posible que ahora mismo no se teletransporten, pero como quieren cambiar el tema de los fluidos, van a poner que sean otra cosa distinta, van a poner un sistema de fluido que ya no van a dejar de ser bloque, porque ahora mismo el agua es un bloque. Se desparrama, pero es un bloque. Y eso lo quieren cambiar, lo está cambiando Dinner Boom. Así que, pues no sé yo cómo lo van a hacer. A ver. La Z. La Z es menos 213. Menos 213. Entonces, si yo me meto, por ejemplo, en esta casa, que hay un señor, pero bueno, fuera señor. Fuera, hostia, que te vaya. Ah, todos por saco. Vale, nos metemos por aquí. He dicho 213, ¿no? O sea que espérate. Vale, 213. Vamos a iluminar, vayamos ya polilla. Ajá. Hasta aquí. Claro, pero si yo ahora pongo el agua. Y aquí dejo un hueco. Vivan los bugs, aprovecha el bug. El bug del agua, sí, lo que voy a hacer es quitando agua del pozo, vamos, para luego ir. Como tiene un montón de troncos, pues cojo los troncos y así me quito una cosa peligrosa del medio. Pero eso no lo había visto, ¿eh? Yo esto. ¿Por dónde salgo yo de ahora? Vale. Necesito agua. Pero ya. Ver si vuelve a pasar esta cosa rara. Joder, tío, esto es flipante, ¿eh? En fin. No, no es interesante. Fuera de aquí.
Vale. Esto, ¿qué podríamos poner yo aquí? Esto mismo. Así mismo, ¿no? Ay, déjame pasar, déjame pasar. Vamos a poner esto ahí porque si no se caen y no queremos. Vale, pues ya está. No. Espérate. Vale, era aquí. Vale, pues me viene perfecto esto. Puedo poner aquí esto, por ejemplo, y ponerle agua encima. Debería hacerme carteles mejor. O puertas de valla. Ahora las puertas de valla se pueden poner sin un bloque debajo, que eso está muy bonito. Buenos días, Durnik. Vale, vamos a hacernos... Sí, yo creo que puertas de valla. Vamos a hacer unos cuantos palitos. Y... tres puertas de valla. Vale. Vale, entonces quitamos esta antorcha. Ponemos aquí una puerta de valla. Aquí pueden pasar ellos sin ningún problema. Y aquí podría yo poner agua. Trampilla no tengo más, ¿no? No. Ay. Iba a hacer yo un truco de almendrugo y así no puedo. Esto lo pongo yo aquí, lo abro, jaja, y subo. Poco, pero algo subo. Sí, le voy a quitar el suelo de troncos porque no, no me parece. No me parece. Se voy a poner esto. Salimos por aquí. Tapamos aquí que no se meta nadie. Esto del agua es una mierda. Tendría que haber hecho agua infinita más cerca. Pero como soy un poco idiota, pues no la he hecho. Fíjate tú qué cosas. Somos 19 ya, por lo visto. Y 0 suscriptores. Y también me podéis mandar bits de esos. No tengo ni idea de cómo funciona eso, la verdad. Y cheers. Y cosas. Son cosas muy raras. Yo eso no sé cómo va, ¿eh? Bueno, sé que un bit es un céntimo, me parece. Pero aparte de eso, no tengo ni idea de cómo va. Vamos a ver, señores. Este no es. Este. Mira. Esto. Sí. Voy a hacer agua infinita aquí mismo, porque si no esto va a ser un coñazo. Y así va a ser un coñazo también, pero bueno. Hay que ver cómo va bajando esto, ¿eh? Qué cosa más rara. Aquí. Adiós. I know, tío. Aquí. Y agua infinita. Bueno, espérate, agua infinita. Si yo quito esta, mira, aquí sí funciona. No entiendo lo de antes. Adiós. Bueno. Aquí puedo poner agua sin problema. Y aquí el aldeano subiría. Perfecto. Vale. Y pongo otro aquí. Y pongo otro aquí. ¿Estáis viendo esto? Bueno, pues nada. Y un poco otro de agua. En principio yo creo que esto ya no me hace falta. Vale, pues con esto ya está. No sé yo si esto estorbará, ¿eh? Espero que no.
Vendría el aldeano por aquí, me haría esto. Uy, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Claro, solo subiría cuando sea adulto, porque cuando es pequeñito, ahí hay aire y se quedaría ahí. Digo yo. Pues nada. Yo ya tengo un sistema chachipilongui. Y esto lo dejo así cerrado. Esto ya lo podemos arar. ¿Habéis visto que está todo cultivado? Menos esto que acabo de arar ahora. Maravilloso. Vale, voy a empezar a quitar puertas por todos lados, como si no hubiera un tomorrow. Fuera puerta. Fuera puerta. Por aquí. Estas dos no, porque las tienen de hierro, que ya se las cambié en su día. Esto se quemó media casa. Así que tampoco, aquí se la quita hace un rato. Aquí, fuera. Fuera. Ahora, la idea es que todos se metan. Aquí debería poder hacer algo, también os lo digo, porque aquí está fuera. Aquí hay luz. Sí. Vale, se está haciendo de noche ya mismo. Uy, que no comí. Así que ya mismo se hace de noche. Se van todos a esa aldea, a esa casa, en teoría. Bueno, todos. Cualquiera se fía, ¿no? Pero la mayoría, por lo menos. Y cuando haya mucho ahí, sobre todo que haya túnicas marrones, pues quito las puertas, pongo bloques y ahí se quedan encerrados. Los chiquitines saldrán por el otro lado. Yo por aquí puedo ver porque tengo cristal de este. Menos mal, algo es algo. Y eso. Es un Nacho, es normal que haya bugs. Sí, sí, es normal, es normal. Doctor Nock, activa tu modo unicornio. Siempre está activo. Bueno. Vamos a ver. Repaso las puertas. Ahora tendremos que llevar a un aldeano a una zona alta. A lo mejor usamos esta torre de aquí. Lo que pasa es que entonces tendría que dejar pasar a los aldeanos, también os lo digo. Y quitar el portal, porque si no la podemos liar muy fuerte. Vale. Y podría aprovechar esto para que suba hasta aquí. Mira, lo bueno es que como las escaleras ya están puestas, pues yo puedo ir poniendo bloques de agua por aquí y por allá y ya está. De hecho puedo poner varios. Pero me he quedado otra vez sin agua, claro. ¿Y esto, tío? Esto no está bonito. Give me water. Pues noche y esta gente no se va a ningún lado. ¿Qué estás, atontado o qué? Me dejo esta puerta. Mira, no, aquí se han metido todo. Escucha. ¿Qué ha pasado? ¿No hay puerta? ¡Corre! ¡Huid! ¡Huid, insensato, que soy un zombie! Estoy como todo el cerebro. Mira, paso de vosotros. Infinity War. Hostia, ¿qué piensas del final? Pues como tú comprenderás, no voy a decir nada de Infinity War. Porque cualquier cosa que se diga es spoiler, así que mejor no. ¡Hola, Luis! Pero se veía venir. Y ya está, no voy a decir más nada. ¿Por qué os quedáis todos en la puerta? Mira, ¿aquí hay algún túnico marrón? Sí, uno. ¿Habrá mucha gente fuera? ¡Oh, otro! ¡Venga, tío! ¡Corre, que llegas tarde! ¡Tío! ¡Escucha! ¡Que va a pasar lista el alcalde! Pero ¿por qué? Es que... Se salen corriendo y de pronto se paran. Y luego salen corriendo otra vez. Tienen un comportamiento muy raro estos señores, ¿eh? Y ese se pone a mirar por la ventana. Pero es que yo... Entra. Cuanto más gente haya ahí dentro, más se puede reproducir. Lo malo es que, claro, no puedo hacer comercio con ellos. Pero esos son detallitos sin importancia. Lo sé. Aquí tirando un poco de datos. Ah, joder. ¿Pero tú no estabas viendo el patinaje o algo? Atiende a las cosas. Bueno, si... Si solo está escuchando, vale, pero no lo vea, porque entonces está feo para con tu familia. Bueno,
Vamos a poner esto. Vamos a quitar la puerta. No os vayáis. Digo, vamos a quitar la puerta y salen corriendo. Diciendo, ¡es, era una trampa! Y ese tipo de cosas dicen los aldeanos. Pero murmurando, claro. Vale, pues. Bueno, espérate, me falta otro aldeano para el tema de las puertas. Para activar las puertas esas que. Fíjate lo que había aquí. Claro. Olvido que yo he puesto puertas ahí a lo loco. Vale, tú me vienes muy bien. Espérate, tío. ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Es una, ¿sabes? Una puerta. Métete ahí, anda. Métete, tonto, si te va a gustar. Que se lo ha creído. Joder, qué bien me está saliendo esto, ¿no? Vale, ahora, lo que yo quiero es que este tío. Primero que se meta ahí. Vale. Y ahora. Lo suyo sería. Que subiera. Pero a ver cómo lo hago subir sin meterme yo ahí. También os lo digo. Bueno, a ver. Vamos a quitar esto. Vamos a poner la puerta de hierro que había. Y yo voy a ver si tengo aquí escaleras, que no lo sé. Uy, yo habría jurado que me hice. Tengo, pero de las que acabo de coger ahora. Vale. A ver qué cosas decís. Yo quiero ver la peli, pero este fin de semana me va a ser imposible y sufro mucho. Pues cuidado con los spoilers, que esta peli es fácil de hacer spoilers, ¿eh? Internet es muy chungo. Necesitas herreros. Sí, herreros hay unos pocos ahí. Las puertas de la iglesia. ¿Qué pasa con las puertas de la iglesia? Ah, que no las había quitado, ¿no? Son los mejores porque te dan armaduras encantadas. Bueno, los mejores. Según lo que quieran, ¿no? En general yo prefiero los libreros o bibliotecarios. Qué fácil es reírse de los pobres aldeanos. Es verdad, es fácil. Bueno, imposible con Amazon Prime, he hecho con PayPal hasta que lo consiga, pero tampoco te sale la notificación, da igual, solo quiero darte las gracias por los buenos ratitos. Espérate, ¿me estás diciendo que me has hecho una donación? Porque no me sale nada. Pero muchas gracias. Bueno, hace 11 días... Ah, no, hace 11 días no. Nada, olvidar. Que no hay ninguna donación, la última donación fue hace 11 días. O sea, que si alguien ha hecho después de eso y no me sale, pues que me lo diga, porque a lo mejor están fallando cosas. ¡Oh! ¡33 de Vol! ¡Bienvenido al apasionante mundo de ser suscriptor mío! ¡Fíjate! ¡Primer suscriptor! ¡Hostia, qué ilusión me ha hecho! Espérate, voy a dar saltitos de alegría. ¡Bien! En Minecraft, en la vida real, no. O sea, tú y yo tan fácilmente. ¿Estamos locos? ¿Hacerme daño o algo? Cansarme. Pues muchas gracias. Macho ilusión, de verdad, ¿eh? A ver, déjame que lea. La Peque está en clase de patinaje. En clase. Yo creí que estaba patinando ahí y tú estabas viéndola o algo. Yo estoy en el coche con el niño, yo con el móvil y él con la Switch. Muy bien, muy bien. Que haya comunicación padre e hijo ahí, buena. ¿No conoces Crónicas de Elementia? Es una novela de unas personas que tienen que sobrevivir en un server y tiene muchas cosas del juego. Pasa por un montón de biomas, estructuras. A mí me encantó. Pero. ¿Una novela? ¿Pero de Minecraft? Me está volando la cabeza ahora mismo. ¿Vas a hacer un mudo con Soundcraft? ¿Un mudo? ¿Un señor que no habla? Supongo que te refieres a un mundo. Nunca he probado Soundcraft, no tengo ni idea ni de cómo va, así que no creo. No, me creía que era un zombie dentro. No, es un zombie, pero fuera. Bueno, esta gente ya está aquí, ya no hay ninguna necesidad de que sea de noche, así que voy a dormir. No me gusta que sea de noche, ya sabéis.
33 de Vol será recordado con, en la historia del canal del Dr. Nock en Twitch. Efectivamente, es el primer suscriptor. Eso ya no se lo puede quitar nadie. Y dice aquí que tengo un suscriptor y un punto por suscripciones. ¿Para qué valen los puntos por suscripciones? No tengo ni idea. Pero ahí está. Es un mod muy bueno. Sí, sí, he oído hablar de él, pero... Ya sabéis que los mods y yo tenemos una especie de relación extraña. Ya por lo menos he jugado, ¿sabéis? Pero ya está. Bueno, que me dé. Que se me va la pinza, maldita sea. Espérate. Hala. Y aquí. Hala. Y aquí. Hala también. Vale. Y estamos nosotros pensando. Adiós, y ahora no puedo poner aquí esto porque está el botoncito. ¡Oh! ¡Qué solución más rápida! Vale, vamos a ver. O sea, si yo le pongo este tío agua ahí y aquí, podría subir. Aquí le puedo dejar esto para que respire un poco. La verdad es que con escaleras yo no he probado esto. No sé yo si funcionará bien. Pero tampoco veo por qué no. Bueno, aquí no hace falta. Vale, vamos a ver. Espérate, yo iba... Así. ¿Creé el agua infinita o no? Así. Vale. Entonces ponemos agua aquí. Para arriba. Ponemos agua... Ponemos agua aquí. Otra vez para abajo. Espérate. Que yo le haga más cosas. Los puntos son para que cuando llegues a un número determinado puedas meter emoticonos personalizables. No. Eso lo estuve mirando y eso es para los Patreon. Pero los afiliados, por lo que yo he visto por lo menos, no ponen nada de eso. Solo tenemos uno, que ya lo tengo subido, por cierto. No sé si me lo habrán aceptado. Tampoco sé qué tipo de emoticonos pone la gente, ¿vale? O sea que yo qué sé. Sí, lo que decía es una novela de Minecraft. No es oficial, pero es muy épica. Te recomiendo que veas la última serie de Soundcraft del Rich. No veo vídeo del Rich ya. Es toda una movida Twitch, desde luego, ¿eh? Joder. Si vierais lo que tuve que rellenar para el tema del afiliado, de cosas relacionadas con impuestos de Estados Unidos, Dios, que me estaba volando la cabeza, ¿eh? Con la pereza que me da a mí rellenar papeleo, por Dios. Buenas, Midnight Abby. Los puntos son para meter iconos, creo. A cada X punto un emoticono más. Eso en partner sí, pero yo en afiliados creo que no, ¿eh? No sé. ¿Has visto el nuevo juego que ya ha salido de Harry Potter? Nope. ¿Qué youtuber recomienda que estén activos en Minecraft técnico? Pues no lo sé. Yo es que casi la mayoría de los que veo son en inglés. O sea que gente de Hermitcraft, por ejemplo. Pero no hablemos de otros seres. Vale, pues ya está. No, espérate. ¿Está o no está? Sí, ¿no? Quitando esto de aquí. ¡Hey! ¿Qué hace, tío? Aquí iría uno. Y aquí iría otro. Sube. Vale, pues mira, ha funcionado. Qué estupendo todo, ¿no? Cuando las cosas funcionan, es muy bonito. Bueno, ha funcionado regular porque no sé. No parece que termine de subir. Claro, porque tendría que ponerle aquí otro de esto de agua, a lo mejor. Bueno. Vale, vamos a ver. De momento, no pasa nada si te quedas ahí, muchacho. Y esto lo vamos a quitar y lo vamos a tapar porque me fío tirando para poco. Y esto fuera también. Vamos a poner aquí puertas. Puertas. Una. Dos. Tres. Cuatro, cinco y seis. Con seis, vale. Ahora, ¿qué hace que una puerta sea válida para una aldea? Pues tiene que tener un número distinto de bloques en un lado y el otro que apunten, o sea, que estén en contacto directo con el cielo. En un rango de 6 bloques. Entonces, esta puerta tiene uno aquí,
y uno aquí. Por tanto, no es una puerta válida, ¿eh? Pues entonces, vamos a poner esto así. Esto aquí no hace falta. Fuera. Y esto. Esto sí. Esto, fuera. ¿Vale? Esto lo subimos simplemente para que el aldeano no se escape, ¿vale? Que son muy pillos. Y el aldeano lo podríamos... ¡Ay! Necesito... ¡Ay! Menuda hostia, me pega más tonta, ¿eh? ¿Sabes lo que estoy pensando? Que a lo mejor tendría que haber puesto la escalera por fuera, que soy idiota. Pero bueno. Ya me he cargado una puerta, así que hay que ser muy tonto, leche. Adiós. Vale. Esto y esto. Vale, y ahora como subo yo aquí, no puedo. Bueno. Vale, vamos a ver. Agua por aquí. Espérate. Vamos a fortificar esto un poquito primero. Madre mía, otra vez la canción es rara. Venga, ponemos esto aquí. Joder, tío, pero si es que no se actualiza. Pues mira, está el Minecraft un tonto. Hostia, pero no está viendo que hay un bloque. Tira para allá. Mira, paso. Ya está, a toda por saco. Ahora. La madre lo parió. Ahora, ¿sabes? Vale, aquí lo que pasa es que este tío puede abrir las... Espérate, voy a quitar esta canción porque me pone un poco nervioso. Este tío puede ponerse a abrir puertas y a lo mejor un poquito coñazo. Entonces, lo que podemos hacer... Quizá... Mira. Le ponemos por aquí un par de cosas de estas, ¿vale? Y ya cada puerta tiene dos bloques por aquí y uno por ahí. Por tanto, ya serían válidas. En teoría, ¿no? Luego le hacemos un boquete aquí. Y digo, tú, métete para adentro. ¡Hala, encerrado! Dos, uno, dos y dos. Ya está. Y ponemos a luz, por Dios bendito. Vale, pues en teoría, esto ya sería un reproductor aldeano. Aquí está este tío con las puertas. La aldea dice, uy, mira, hay seis puertas, necesito no sé cuántos aldeanos, pero solo hay uno, porque los de abajo no cuentan por motivos raros. Pero para ellos sí, entonces ellos se ponen a reproducirse como locos, en teoría. Las teorías son muy bonitas todas. Vamos a comprobar cuánto de verdad hay en esta teoría, anda. A ver si hay corazones aquí. Y además, como tienen cultivos, porque tienen que estar dispuestos a ellos, como hay cultivos, pues los túnicos marrones los cogen, se los tiran uno a otro, ¿veis que se los están tirando uno a otro? Ahí se ha visto un poco. Y en teoría deberían salir corazones en algún momento. ¡No! ¿Habéis visto? Eso eran corazones. ¡Oh! Maravilloso. Ha funcionado. Qué bonito cuando las cosas funcionan, ¿no? En fin, a ver qué cosa me estáis diciendo. No suele ser muy agradable ir nombrándolo a otros streamers, sinceramente. Tienes mucha razón. Gracias por decirlo. Y no tener que decirlo yo esta vez. Vale, hola, ¿me pueden leer? Sí, 33 de Vol. Muchas gracias por la suscripción. Te lo he dicho antes, no sé si me escuchaste, pero sí. Te leemos, oh, primer suscriptor. Bien dicho, Luis Torres. ¿Estás haciendo una granja de hierro? No, estoy haciendo un reproductor de aldeano. Ya te han contestado, vale. Y Luis Torres dice, corazón. Bueno, varios. ¡Viva el amor! ¡Viva! Luis Torres es un aldeano ahora mismo. Luis, voy a dejar de llamarte por el apellido también, ¿vale? Luis, a seca. Voy a beber agua. Bien. Entonces, si tú estás en una aldea y te da por hacer un reproductor de aldeano, ¿cuánto puedes tardar? Pues mira, yo he tardado 51 minutos. Maravilloso. Que es lo que llevamos de directo. En realidad he tardado un poquito menos, pero bueno. Hostia, qué sensación más buena cuando las cosas funcionan a la primera, ¿eh? Y ahora vamos a echar un vistazo. A ver si hay algún aldeano por aquí. Bueno, hay uno aquí. Este amigo mío. El herrero este que tiene el hacha y la espada que compré por ahí. Y creo que ha funcionado espectacularmente bien, ¿eh? Mejor de lo que yo pensaba, porque creo que no hay ninguno fuera. ¡Qué portento! Voy a hacer escaleras. Y voy a poner aquí. Esta salió al revés, pero bueno, me vale también.
Voy a entretener un poco aquí, ¿vale? Y así hace, le damos tiempo a ver si los aldeanos. Lo que pasa es que aquí sí tendría que. Ahora ya tengo que plantar yo. Ya los aldeanos. Adiós. No ha sido buena idea usar la azada para esto. Adiós. No quiero comer. Vamos a poner esto. Vamos a cultivar zanahoria muy rica. ¿Sabéis qué? Se supone que esto es más eficiente si planta una tira de una cosa y una tira de otra. No sé yo hasta qué punto será eficiente, pero como tampoco me cuesta trabajo, pues mira. Patata no vamos a tener bastante, también os lo digo, pero bueno. Zanahoria, ya está. Hostia. Un momento que. ¡Uy, qué dolor de culo tengo! ¡Madre mía! ¡Qué mayo me hago ya! Vamos a echarle una siesta. Y a leer el chat. Que dicen que es muy sano. Espérate. ¿Qué yo? ¿Cómo puede ser que esto no esté bien iluminado? Eso no está bonito. Vale, a ver. No, ya he logrado activar las notificaciones. Tenía que ir a configuración de tu canal. No en general. ¿Qué tontería era? Y yo dándole vuelta a mi cabecita. Ah, pues. Curioso. Claro, supongo que habrá una configuración general para recibir o no notificaciones. Y luego en cada canal tienes que decir si quieres o si no. Vale, bueno saberlo. Supongo que entonces ya te avisará. El otro día, por cierto, puse un mensaje así de texto en Twitch para ver si os llegaba, pero nadie me ha dicho nada. Así que no sé si os ha llegado. No sé si eso. Si con eso llegan. Notificaciones también, no tengo ni idea. Es que soy muy nuevo en Twitch todavía, ¿eh? Y más con los cambios que han hecho. O sea, yo hacía un año y pico, un año y medio así, que no hacía directo. Y cuando he empezado hace poco a hacerlo, que le estoy dando caña bastante, hostia, se ha cambiado Twitch, la virgen. Vale, me fue más fácil suscribirme que encontrar dónde se ponen los comentarios. No me diga, tío. Hola, Maogeek TV. Todos me llamáis Luis Torres, pero llámame como quieras. Pues entonces te llamo Bartolo. ¿Qué pasa, Bartolo? Llámale Juan, mira, se nos ha ocurrido el mismo chiste. Yo las notificaciones ya las tenía puestas. Cuando empiezas un directo me avisas. Guay. ¿Y solo usas OBS o usas algo más? Para los directos, OBS. Pone bueno, Streamlabs para notificaciones y cosas que aparecen en pantalla y demás. Para grabar los vídeos no uso OBS, uso ScreenFlow. Que es un programa que hay. Aquí hay pequeñines ya. Están a tope, ¿eh? Aquí me gustaría hacer un boquete para yo verlos, pero no, porque entonces se escapan los pequeñines. Los pequeñines que deberían estar aquí. Esto vamos a hacer así para yo asomarme. Pero, así para yo asomarme. ¡Oh, coño, que hay pequeñines ya! Un librero, espérate, vamos a quitar esta mierda. Dos pequeñines, tío. Uy, qué pasote. Pues sí que está funcionando bien esto. Vamos a poner una antorcha ahí que la que había se ha caído. Pues maravilloso. Espérate. ¿Por qué están aquí los pequeñines? En teoría los pequeñines no deberían poder salir. No deberían poder. Me estoy rayando. Vamos a ver. Vamos a ver, pequeñines. ¿Cómo demonios lo había hecho? Ah, creo que ya lo sé. Llegan aquí medio saltando, porque aquí hay agua. Aquí, en este bloque, no hay agua, pero como están saltando, se enganchan con este y tiran para arriba. Y como no hay ningún otro bloque completo de aire, pues suben. Pues a mí me vale. Aquí podría poner agua, pero en vista de lo mal que ha funcionado antes, no lo voy a hacer. Y de esta forma ya han salido, así que perfecto. Vale, pues a ver si conseguimos un granjero, joder, al que venderle cultivos y esas cosas. El mensaje que han mandado ayer está. Ayer no sé si fue, pero ¿os ha llegado notificaciones? Bueno, gente, voy a recoger a la nena y a todos. Muy bien, pues hasta la próxima, o hasta luego, o hasta cuando sea. Y a tomar algo con la señora, quise decir. Ah, pues entonces, adiós. Bartolo dice hasta luego. Hasta luego, Bartolo Luis Torres. Lo único es que no se puede responder. Se ve como la comunidad de youtubers. Ah,
Vale, pero sin comentario. Vale, bueno, de todas formas, la idea es que yo os decir ahí cuándo voy a hacer un directo, la idea es que os llegue una notificación y así poder saberlo con antelación sin tener que hacer un vídeo en YouTube, que me parece un poco... No me gusta hacer vídeos en YouTube avisando de los directos porque es un vídeo que luego voy a borrar y me da un poquito de coraje. Pero bueno, hoy por ejemplo lo he vuelto a hacer porque es la mejor forma para que os enteréis, está claro. Pongo una losa. ¿Dónde? En lo de los aldeanos, entonces no sé si funcionaría. No sé, así está funcionando, así que da igual. Para que salgan del agua. No entiendo. ¿Una losa dónde? A ver. Dices aquí, ¿no? Coño, ¿qué? ¡Oh! ¡Otro! ¿Pero dónde pondría la losa? Aquí, ¿no? Aquí, supongo. ¿Qué dices? Nada, da igual, si así acaban saliendo, o sea que tampoco. No sabéis la satisfacción que me da haber hecho esto en un directo, ¿vale? Pues normalmente estas cosas las hago en un vídeo y no es lo mismo. Porque gran parte del trabajo lo hago fuera de cámara, relajado, sin gente mirándome, entre comillas. Y eso. Así que mola. Más cositas que hacer hoy. Espérate, ¿tengo yo más cosas apuntadas? No, es que no pensé que tardara tampoco, la verdad. Pues voy a coger cultivo. ¿Qué os parece, eh? Súper apasionante. Voy a seguir con la ampliación de los terrenos. Al final me ha sobrado todo. Todavía vuelvo a poner aquí. En fin. Vale, esto por aquí. Machero no lo quiero para nada. Aquí vamos a coger la zanahoria. Y vamos a plantar la zanahoria. El trigo que no está creciendo no lo cojo porque es de tu tontería. Y aquí lo suyo sería plantar patata, pero como no hay patata, no tengo patatas a mano, pues ya está. Pasando las patatas. No pasa nada, no pasa nada. Tampoco estaría mal que pillara animales y los encerrara en algún sitio y los reprodujera, porque con la carne de los animales me viene estupendamente para conseguir también esmeralda con los aldeanos. Que por cierto, tengo que encontrar alguna forma de entrar ahí para poder comerciar con esos aldeanos que hay dentro. Haré algo parecido a lo que he hecho con lo de los chiquitines, una escalera así que tenga a un bloque de altura y así no lo cogí yo. Esto es... Vale, zanahorias. Pues entonces planto aquí trigo. ¿Y esto? Vale, zanahorias. Perfecto. Y aquí trigo. Ya no tengo yo más semillas. Mira, pues paso el resto de zanahoria. Toma por saco. Sí, tampoco pasa nada. Vale, esto podría ampliarlo y quizás lo haga. De hecho, mira, 1, 2, 3, 4. Aquí podría poner agua. Y la voy a poner. Y una escalera. Y aquí le ponemos la... Esto. Y aquí lo mismo. Fuera. Trae la escalera, la ponemos aquí, trae el agua, pon tierra y ahora la aramos y plantamos lo que fuere, esto y esto. Y aquí pues puedo ampliar esto dos de estos más. No, ahí no. ¿Qué os parece? Qué maravilloso plan. De lo que no me fío es del tema de iluminación. No me fío nada. Que estoy pensando que si en vez de escalera pusiera... O pusiera la escalera, pero al revés. Esto sigue teniendo agua. Y además le podemos poner una antorcha encima, ¿que no? ¡Oh, oh, oh!
No me trastornó. Estás que te sale hoy. Qué buenas ideas tienes, ¿verdad? Sí. A lo mejor si estuviera leyendo el chat, todas estas cosas me las podréis decir vosotros. Pero fíjate que ahora no lo estoy leyendo. No, así. 28 espectadores somos. Mira tú qué fantástico y qué más maravillosos. Esto no me gusta a mí ponerlo ahí con tronco, un poco de desperdicio, pero fíjate, lo voy a poner igualmente. Esto ya es la segunda vez que me pasa. Si yo pongo un bloque así, se pone así. Pero si lo pongo así, cuando hay un bloque de estos, pues también se pone así. Bueno, pues nada, pues a la mierda mi teoría. Qué bonito. Me voy a poner aquí. Me gusta poner la antorcha siempre más o menos en el mismo sitio, aunque luego no lo haga, pero... Vale, más cultivo de esto, más ara. Apasionante. Luego nos iremos dentro de un rato seguramente de minería, ¿vale? Porque me gustaría hacer un poquito de minería en cada episodio. Para ir consiguiendo recursos chachis, porque si no estamos en la mierda. Oh, doctor, no, qué buenas ideas tiene. ¿Ves? Es que lo estáis diciendo vosotros en el chat, que no es que lo haya dicho yo solo. Es mucho mejor cuando lo decís vosotros, ¿sabéis? No decir exactamente lo que yo pienso porque no estáis en mi cabeza, pero... En fin, voy a tirar para arriba y leer lo que habéis dicho antes. Pero antes me voy a ir a dormir. Además, 33 de bol ya tiene un aldeano en Villa Murmullo, en mi survival gordo. No puedes conseguir otro por esto. O al menos sí, no sé. Habría que pensarlo. Vale. Rodeando el agua, creo que dice. Sí, lo de los aldeanos pequeñitos, sí, ya lo he dicho. No puedo hacer los directos un poquitín más tarde. A la hora que empieza aquí son las 5 de la mañana. Pero no sé bien en España qué hora es. Pues son las 12. O sea, empezamos a las 12. Ahora son las 1. No puedo hacer más tarde porque entonces es la hora de comer prácticamente. Y además lo he hecho a una hora a la que mi mujer no está. De hecho, podría haber empezado una hora antes. Me habría venido perfecto. Pero... No. Igual llego, pero ya bien empezado. De todas formas, lo puedes ver en YouTube. Yo sé que a muchos vienen mal las horas, pero es que tiene que ser cuando me venga bien a mí. Porque si no me viene bien a mí, no hay directo. Claro. Hola, doctor Nor, ¿qué tal? Pues aquí estamos, Mario Jaja 200. Echando el rato, ¿por qué poner la escalera en los cultivos al bloque de agua? Pues para no meterme para adentro. O sea, si hay un boquete con agua, me caigo. Pero si hay una escalera, no me caigo. Y además me sirve de apoyo para poner las antorchas. Es maravilloso. Esto es una cosa que es nueva de las snapshots. Puede haber agua y el bloque este al mismo tiempo. Maravilloso. Así que eso está muy bien. ¿Sigues hablando con Automurci? Hace mucho que no hablo con ellos. La verdad. De vez en cuando sí, pero... poco. Que luego no quiere decir que estemos peleados ni nada de eso, ¿eh? Creo que dos aldeanos, uno murió o desapareció o algo parecido. Sí. Creo que tú fuiste uno de los damnificados por la misteriosa enfermedad que hacía desaparecer aldeanos. ¡Puf! Y que actualmente hay un 33 de Vol 2. Y pasó con algún otro también. Son cosas misteriosas que pasan. Mira, ahí tenemos otro chiquitín. La verdad es que los de antes se han metido estupendamente. Vamos a hacer aquí el boquete. El legendario boquete. Ah, no, pero aquí no me conviene, porque aquí está esto. Quieto. Control Z. Deshacer. Aquí. Aquí parece un buen sitio. Lo que pasa es que me temo... Ah, pues no. ¿Qué hice antes ahora eso? Hostia, hay tres, cuatro. Cuatro aldeanos más de estos chiquitines. Locura me da un... Oh, Dios, no quería darte, tío. Locura me da un poco igual, pero...
Me pone un poco nervioso que este bloque sea distinto y no esté la antorcha ahí. Fíjate qué tontería. Vale, pues... Claro, esto puede ser que con el tiempo los aldeanos estos pequeñitos no se metan aquí, acaban creciendo y aquí haya un dios y la madre de aldeanos. Pero sobreviviré. Pescador, flechador, flechador. Estos dos sí que me convienen, tío, porque alguno puede ser granjero y sí que me convendría que se cayeran. Así que vamos a ayudarles un poquito. Creo. Lo voy a intentar por lo menos. Joder. Va a ser complicado esto. Mira, tío, que se va para allá. Claro, tienen tendencia a estar en esta esquina. Eso es una putada. Tienen tendencia a estar en esta esquina porque las puertas están allí. En eso no había caído yo. ¿Sabéis qué voy a hacer? Bueno, es que es jodido esto, ¿eh? Vamos a intentar una cosa. Vamos a poner agua aquí. Para echarlo a todos para allá. Uy, espérate que la he puesto en la parte de arriba. No quería yo. ¡Hostia! ¡Déjame quitar el agua, leche! ¡Abajo! ¡Fuera todos de aquí! Mira, ya se ha metido ese bien. Y aquí lo que quiero hacer yo es. Si me dejaran. Joder, pero es que por aquí no sale el agua porque está el cultivo. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Que estamos tontos? Ah, no, claro, es que va hacia esto. El agua hace cosas muy raras. Esto está tremendamente bugueado, ¿eh? No es por nada. Y lo de aquí. Que claro, si no vais, pues no me sirve a mí esto. Tú, tío, tú, sí, tú, vete de ahí. Espérate, si cierro esto. Trabajar con aldeanos, amigos. Esas cosas que siempre quito en los vídeos. Casi siempre quito casi por completo de los vídeos. ¿Por qué? Porque es un coñazo. Ahora, es muy raro ese comportamiento, ¿eh? Mejor no, no sé. Vale. Fuera esto. Y tengo más trampilla. No tengo más trampilla. Me tengo que hacer más trampilla. Bueno. Uy, perdón, señor. Vale, pues ya está. Ponemos aquí más trampillas. Aquí está esto. Trampillas. Bien, a ver, por favor, os quitáis. Por favor. Gracias. Uy. Ahí lo que pasa es que el que se caiga, pues se cae. En ese bloque le pasaría igual que a este. Ves que no tendría que haber usado esto. Tendría que haber usado mejor puertas de valla. Ay, me estoy agobiando un poco ahora mismo, ¿eh? Hey. ¿Han arado ellos? No pueden arar, ¿no? Me estoy volviendo loco. Bueno, vamos a venir por aquí, nos vamos a meter ahí, lo vamos a cambiar y ya veréis que bien todo. ¡Oh! Ya ha crecido este. Bueno, aquí hay un viaje de gente que no vea. Eso hay que tener mucho cuidado que esto no se nos vaya de madre. Hay que tener un cierto control de población. ¿La damos de más rápido? Sí. Ahora tengo que ver dónde exactamente era el punto en el que... Bueno, esto es fácil de ver. ¿O no? No, es aquí. Aquí. ¡Ajá! Tira para allá, muchacho. Bueno. Algo. Vamos a arreglar el desaguisado ese. ¿Y tú qué tienes, tío? Propulsión acuática. Ah, este es uno de los de tridentes. Y yo sin tridente todavía. Me cago en la leche. Qué triste.
Bueno, vamos a entrar. Y os leo un poquito. Ah, ve tú, esto acababa pasando. Tenía que pasar. Bueno. Esto por aquí. Arao, 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 arao. Y bajar uno más por aquí. Sí, este. Arao. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, así. Estupendo. Pues nada. Estos en principio no tenían nada demasiado interesante. Bueno, había un librero que sí tenía algo interesante, me parece. Lo pagué, no me acuerdo lo que era. Voy a mirar. Caída de pluma 3. Este sí está interesante. Ya ni más blanco de esto aquí. Vale. Déjame que os lea un momento. Hostia. La Virgen. Espérate. En esta serie terminará cuando tú quieras, cuando llegue a 1.13. Pues no tengo ni idea de momento. Porque se llama Sobreviviendo en las Snapshots, ¿sabes? Si se terminan las Snapshots, no tendría mucho sentido seguir. Pero algo habrá que hacer en los directos y... No lo sé. Yo espero que siga habiendo Snapshots y así tengo excusas para seguir jugándola. Porque, hombre, tener una serie así para los directos mola. Aunque siempre podemos hacer directos de otra cosa, ¿no? Pero bueno. Así que la respuesta sería, no lo sé. Al fin coincido con uno de tus directos. ¡Hombre, Ansel! ¿Qué tal? La 1.14 será la knock update por los slabs y escaleras. La knock update y la un montón de gente update. Porque no sé si hay gente queriendo slabs y escaleras, ¿eh? Ah, la música de fondo es muy buena, ¿no? Muy alegre, muy divertida. No pretende serlo. Es una música de fondo. Os quejáis siempre por la música, pero es que para mí buscar música es un coñazo muy grande. Pues tiene que ser música que no tenga derechos de autor para que no me pase nada. Sobre todo cuando la resuba a YouTube. Y además tiene que gustarme a mí. Y además hay que poner y buscarse. Y que sea solo instrumental, porque no quiero yo que salga nadie cantando. Al final es un coñazo. Así que si alguno sabe un sitio donde encontrar música, pues que me lo diga. Pero es que el problema no es el sitio, el problema es que escucha la música. Y me aburro. Me aburro buscando eso. Van en dirección a las puertas o en dirección opuesta. En dirección opuesta de las puertas, los pequeños. Yo creo que todos tienden a ir hacia las puertas, sobre todo cuando es de noche. Porque las puertas para ellos son la aldea. Entonces, sobre todo cuando es de noche, les digo, pues intentan ir. Hola, ¿cómo va esa local difficulty? Hola, MexSef. La local difficulty va por 2.45 / 0.24 día 48. No sé cuánto es el máximo, así que. En fin. En teoría, el agua se va siempre hacia el lado que falta un bloque. Creo que era correcta esa mecánica. Sí, sí. Pero en teoría, ahí no faltaba ningún bloque. Estaban las trampillas. Es decir, el agua no puede colarse por ahí. Pero supongo que se lo han cambiado. Uy, esto aquí queda feísimo. Vale, mejor. ¿Y si yo pongo una antorcha aquí? ¿Qué? Estoy obsesionado con el tema de la iluminación, ¿eh? A lo mejor aquí había luz de sobra, seguramente. Pero aquí también voy a poner esto. A veces me meto fuera de cámara. No hago nada así de eso, pero me pongo a dar vuelta y acabo poniendo, cuando he hecho yo una captura hoy, ahora sí, sin querer. Y acabo poniendo más antorchas por aquí y por allá. Luego a lo mejor pongo una, me di cuenta que al lado hay otra. En fin, cosas. A ver que os lea. ¿Qué harás a los 10.000? Pues seguramente había pensado hacer un pregunta y respuesta en directo. Un directo aquí en Twitch, respondiendo preguntas y tal. Diré por Twitter que me diga gente pregunta. Y luego a los que estéis en el chat, pues también. Ya volvieron a cambiar la física del agua. Bueno, las cambiaron en las Nachos de esta versión. Pero eso en concreto, no sé si es nuevo o que estaba y no me había dado cuenta, no sé. Si encuentras un mob spawner con zombies y no lo destruye, puedes hacer una granja de drones. No, indudablemente, vaya. A mí no me molesta la música, me alegro.
Yo tiendo a usar bandas sonoras de juegos, ya sean retro o más o menos actuales. Hasta la fecha YouTube no se me ha puesto cansino ya, pero si tienen copyright, yo prefiero no hacerlo. Música gratis sin copyright. Hombre, si es gratis, mejor. Busca música en no copyright sounds. A ver, si sitios para buscar, sé, conozco. Jamendo no. Jamendo, Racaminecraft. En Jamendo me pillé una y luego me la reclamaron. O sea que. No vea. Por lo visto cambiaría la licencia o algo, ya no me fío de ello. Pero si sitios para música conozco unos pocos. Lo que pasa es que hay que ponerse y escucharla y buf. Supongo que igual que detectan los aldeanos que falta un bloque, aunque esté la trampilla. A lo mejor con las nuevas mecánicas le pasa lo mismo al agua. Sí, a lo mejor, pero yo no lo sabía. Me ha pillado de surprise. A mí me mola la música. Y te has dado cuenta que al cerrar las trampillas ya cambia. O sea que. Ojo, ¿eh? Ojo. Eso es magia negra, por lo menos. Vaya, hombre, fotogramas perdidos 247. Por lo menos no es la barbaridad del otro día. Vale. ¿Qué más podemos hacer ahora? Nos podemos ir de minería, ¿no? Que habíamos dicho que íbamos a irnos de minería en todos los episodios, un ratico por lo menos. Esto no sé ni cómo ponerlo. Esto por aquí. Así a lo loco. Las flores tengo un lugar especial para ellas. En el suelo. Dos por saco. Carbón por aquí. Tierra por acá. Esto aquí. Esto allá. Nivel 27. Estaría bien que los aldeanos, cuando se reproducen entre ellos sin yo hacer nada, pues me dieran experiencia también. Pero lo mismo es mucho pedir. Puede ser. Esto me lo llevo. De hecho, mira. Mira las antorchas. Bueno, ¿qué? ¿Os parece que nos vayamos de minería un poco? Espérate. Esto lo suelto yo, me alegre. Lo que sí voy a saltar es el mechero. Y el escudo, bueno, el escudo me lo llevo por si acaso. Me voy a hacer otro pico. Me voy a hacer otro pico de hierro además, porque el otro día me quedé sin pico y es muy desagradable. Hay una pala, sí. Correcto. Necesito hierro urgentemente. Y diamantes ni te cuento. Vale, ahora hay que decir por ahí. Sí, supongo que debe ser eso, que actúa como los aldeanos. Jejeje, las flores tienen un lugar especial. Tienen un lugar especial para ellas. Fue romántico hasta que las tiraste. Pero las tiré románticamente. Claro. Hola, buenos días, Nock y compañía. Buenas, me cano en la mar. 31 espectadores. Pues os recuerdo que ahora tenemos posibilidad de suscripción. Y espérate que me están diciendo cosas. Vale. Lady Sur, no sé si sigue ahí. Acabo de leer lo que me has dicho en Twitter. Aquí no me ha llegado nada en las notificaciones de esto. Pero a lo mejor es que tarda, ¿eh? No. Bueno, no, ahora no puedo mirarlo, ¿vale? Pero en principio no me ha llegado la donación. ¿Qué harías si inicia la Tercera Guerra Mundial? Joder, madre mía. Pues seguramente morirme, tío. Que te diga. Esperemos que no. Me voy a cargar el pozo, me parece a mí. Ahora que no hay aldeanos por aquí, pues es un poco más seguro, pero. ¿No nos íbamos a ir de minería? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Voy a cargar esto y nos vamos de minería, ¿eh? Que la minería me conviene. Se ha ido al fondo eso. ¿Por qué narices se ha ido al fondo si aquí ahora las cosas flotan? Ah, no, ya está subiendo. Vale. Creo que voy a dejar el pozo a ras de suelo. Boquete en el suelo y ya está.
lo dejo así y ya está, no tengo ganas de picar más. A tomar por saco. Vale, esto tampoco lo quiero para nada. Vamos a ver qué decís. Yo me escribiría, suscribiría, supongo, pero va a ser que entre semana hace los directos en horario laboral. Hombre, pues depende de tu horario laboral, pero sí, vale, te creo. A ver, que yo lo digo, pero obligación de suscribirse no hay ninguna. Marcho a comprar unas cosas. Si vuelvo y sigues, te sigo viendo un rato. Chao, chao. Pues hasta luego. Ame Shindou. Vale. Espérate, más comida. Es la guerra. Aquí. Vale. Oye, si meto esto aquí, ¿qué? Porque el cordero no se lo puedo vender a los aldeanos, así que... Vámonos de minería y además ahora podemos dejar quitado el pedrolo este porque no hay aldeanos que se metan aquí a lo loco, así que guay. Hola, doctor, no desde Colombia. Hola, el Ciberp. ¿Cuánto ocupa tu mundo de Isla de Nok? Y el mapa renderizado es que a mí me ocupa unos 5 GB y el render 25. Esto, mi mundo creo que ocupa medio giga aproximadamente. Te lo digo ahora mismo. No, 1 giga. Hostia, pues más de lo que yo creía. Ocupa 1 giga mi mundo. Y el render, no tengo la menor idea. Espérate que son más difíciles de mirar porque tengo que ir al servidor donde lo tengo. Un momentico. A ver si yo me acuerdo dónde he montado esto. Vale. De Linux, no os asustéis. Está tardando un rato el comando. Vamos a ir bajando por aquí y lo vemos en un periquete. O sea que a ti te ocupa 5 veces más el render que el mundo, ¿no? Cabo leche. ¿Sabes qué pasa? Que es que lo que hace es generar un montón de imágenes. Pero un montón, si yo no recuerdo mal. Entonces, claro, las imágenes ocupan mucho. Mientras que en el mundo... son datos de otra manera, ¿sabes? A 5 GB me ocupa a mí. Pues mira, sí, el mismo ratio. Me ocupa uno el mundo y 5 el render. Así que, pues se ve que es normal. Yo la primera vez que hice el mapa, cuando lo subí a la web al principio, solo estaba el Overworld. No me di cuenta y no creé los otros. Y luego ya sí. Bueno, pues nada, un poquito de minería, ¿qué os parece? Maravilloso. Voy a poner aquí el F3 para las luces. Madrugando por ver a Nok a las 8:30, madre mía. Vuelvo a decir que si no podéis ver los directos, que luego los resubo a YouTube, que yo entiendo que si en vuestros países es de noche, pues coño, dormí, que es muy sano. Entendéis vosotros que yo lo haga cuando... Joder, ha durado poco el pico. Que yo los haga cuando me conviene a mí, evidentemente. Pero yo no quiero hacer que nadie trasnoche así o se pegue como un madrugón y en sábado una menos, ¿sabes? Eso no está ni bonito. Adiós. Yo quiero renderizar un mundo de 16 GB. Pues multiplica por 5 y ya sabes cuánto te va a ocupar más o menos. Madre mía. Eso es una barbaridad, ¿eh? Yo fui a buscar varias mansiones y eso hizo que se fuera de tamaño, claro. El mío antes, lo del medio giga que he dicho, yo creo que es lo que me ocupaba antes, pero claro, también fui a buscar mansiones y eso es mucha exploración y se nota. Luego, para que yo solo fui a buscar dos, claro. Madrugando para ver tu directo, otro loco. Madrugar para cosas importantes, hombre. Que yo lo agradezco, ¿eh? No se me entienda mal, pero bueno. Y pensar que aún tengo que verme 7 directos resubidos, pero no seas loco, tío. Tampoco pasa nada si os lo perdéis, ¿eh? De todas formas, estoy intentando al principio de cada... ¿Y esta escalera? Ah, la de la puerta de arriba. Pues mira, aquí se me ha quedado.
Al principio de cada directo intento hacer un resumen más o menos de lo que hemos hecho. Evidentemente no es lo mismo que verlo, pero bueno, y cuando lo resubo, tanto en Twitch realmente como en YouTube, le pongo en la descripción más o menos lo que hacemos en el directo, ¿vale? Porque yo entiendo que no es lo mismo verse un vídeo de media horita que un directo resubido de 2 horas y 3 cuartos como hubo uno. Precisamente ese posiblemente el que más os gustaría, porque morí varias veces de forma ridícula y esas cosas que os gustan a vosotros, pero a mí no. Y os reí y os lloro y esas cosas. Estupendo. 27 espectadores, ha bajado la cosa. Es como si no hiciera ilusión verme picado o algo. Espérate un momento, por favor. Ha recibido 5 euros de MOJ. Lady Sur, sí que me ha llegado tu cosa esta de PayPal, tu donación, coño. Si no era una palabra tan difícil. Muchas gracias, ¿vale? Me ha llegado la notificación de PayPal, pero no me ha llegado por aquí. ¿Me lo has hecho directamente por PayPal o con el enlace que hay por ahí? No sé si sigues por aquí, espero que sí. Porque si no me voy a sentir hablando solo. Tranquilo, no es una queja del horario, ya, pero hay gente que sí se queja. Y pues yo prefiero aclararlo, porque hombre. Es por ejemplo, un directo por la noche. Si yo hiciera un directo a las 9 o a las 10 de la noche, hora de España, es cuando más gente podría verlo, pero a mí me viene mal a esa hora. Yo ahora estoy cenando, de relax en el sofá viendo series o lo que sea, con mi mujer y pues no. Es poco probable que lo hagas ahora. De hecho, los sábados mi idea era no hacer nunca directos los sábados, porque yo los sábados están para disfrutar. Pero ¿qué pasa? Que el sábado pasado mi mujer se fue a la peluquería, pues aproveché. Y hoy y se ha ido también a otro sitio, pues también aprovecho. Claro. Siempre y cuando tenga ganas, claro. Tampoco voy a hacer un directo sin ganas, faltaría más. Yo me vi Sem en una semana. Tú estás loquísimo. Pero tienes mi bendición. Con tu enlace de YouTube, pues el de YouTube creo que es el mismo que pongo aquí y debería haberme salido la notificación. ¿Por qué no me ha salido la notificación? Yo qué sé. Pero ni me ha salido en lo que os sale de vosotros, ni me ha salido en el Streamlabs este. No lo entiendo. Pero, oye, PayPal no miente. Así que muchas gracias. Pero me jode, porque eso quiere decir que tampoco estaba saliendo en el OBS, o sea, en arriba en el de este, y no está bonito. ¡Hey! No sale nada, no sale lo de... ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no sale arriba la barra que tiene que salir arriba? Ah, ya sé por qué va a ser. Joder, un momento, por favor. Voy a hacer unas comprobaciones, ¿eh? No vayáis, no. Local home, no. Coño, pues sí está cargado el. ¿Por qué demonios no sale, tío? Es que no sale la barra de arriba y no entiendo por qué, si está funcionando perfectamente. I don't understand. Ahora. Pues no lo entiendo. Y veis, última donación, Frank, 25 euros. Pues no. Así esta mujer tan simpática. En fin. Tengo que ver qué demonios pasa ahí. Si alguien más hace una donación, que lo diga, yo lo compruebo y... si esto funciona o no funciona, que no entiendo qué demonios está pasando. A ver. Ay. Bueno. Volvamos a la minería, que dicen que es muy sano.
¡Ey! 32 espectadores otra vez. Ha venido más gente atraída por lo apasionante de la minería. Así encontramos más diamantes, que eso dicen que es muy sano para el cuerpo. Por lo pronto hay resto. Tampoco estaría mal encontrar redstone y bueno, así en general cosas que me den experiencia. La perla azul es sobre todo, que tengo poca. Me he callado y esta música esta no vaya a quedar dormido, ¿eh? Lo estoy vigilando. Bueno, hablando de este hombre que ha dicho que tardó en verse en una semana los episodios de todo. Mira, esmeralda. Los episodios de Sam. ¿Cuál es el mayor atracón de vídeos de YouTube o de series en general o de películas o de lo que sea? El mayor atracón audiovisual que os hayáis dado, ¿cuál ha sido? No sé los demás, pero a mí me gusta la minería, especialmente con diamantes. Sí, pero hacerla tú, ¿no? No es lo mismo ver a alguien que la hace que... ¿Ya has abierto un hueco encima de la granja de pesca? ¡No! ¡No! Eso lo pensé el otro día. Me puse a probar en una copia de Mi Mundo Survival, en las snapshots, me puse a probar la granja de pesca, a ver por qué narices aquí no me salían cañas de pesca. Y pensé, hostia, no tengo eso allí. No tengo... eso que tú has dicho, el boquete. Tengo que hacerlo. Y mira, no lo he hecho. Se me ha olvidado completamente. A ver si cuando termine de la minería, pues lo resolvemos. Porque, hombre, se supone que le da eficiencia, sobre todo si llueve. Espera, vamos a ponerlo esto aquí. Y eso, se me olvidan las cosas. A ver. Ya estaría contestando la pregunta. Me gusta a mí esta tontería, oye. Me vi 4 temporadas de Lost en 2 semanas. Bien, bien. Juego de Tronos entera en una semana y poco. Madre mía. ¿Cuánto eran? ¿Cuándo eran cuántas temporadas? Porque... la verdad es que no sé por qué temporada va. Hostia, que despiste. Pero vamos, son atracones buenos, desde luego. Yo creo que... no sé si será el mayor atracón que me he dado, pero es el más fuerte, así que recuerdo. Los 73 primeros episodios de Naruto. 73, ¿eh? Serie de 20 minutos cada episodio, pero 73. Ya he hecho una captura ahí sin querer. En 3 días. Dios, qué vicio le cogí. ¿Y esto? Bueno. Fue un vicio muy único. Muy único. A ver, decir más cosas. La Casa de Papel en 3 días. No sé cuántas temporadas son. Bueno, es una temporada, me parece, ¿no? Pero bueno, no está mal. Superado. ¿Superado qué? Hasta la última que salió. Ah, vale. Te pasas. Hola, el Promoscobio. Aquí hay una cueva. ¿O qué es esto? Una rabín. ¡Oh, qué pereza! ¡Oh, qué pereza me dan estas cosas! Vamos a comer. Vamos a cambiar de comida. Vamos a tirar esto para allá. Y carbón no he cogido. Ah, sí, cogí carbón. Vamos a hacer una antorchanda. Adiós. Me cago en la leche que he convertido todos los troncos en palo. ¡Ay! Ve, me pongo nervioso. Bueno, con esto vamos bien por ahora. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, aquí no hace falta poner... bueno, sí, porque lo voy a tapar. Hierro. Redstone. Sí, en una ravine se pueden conseguir cosas, pero... a mí es que me da mal rollo.
tiempo que también se puede conseguir una pronta muerte. Claro. Diamante. No, si al final me va a caer bien la Rabín. Mira, mira. Mira, es que... cago la leche. Vamos a la lava, sí. Esto me recuerda cuando fuimos al Nether y había bloques de lava ahí puesto encima de un bloque sin moverse ni nada. En fin. Estamos en un esnacho. Las esnacho hay bugs. Eso es así. Joder, otra vez como el otro día. Una mena de dos bloques. Hombre, qué coraje, cojones. No está bonito. Estamos aquí las personas de minería arriesgando la vida en una rabín. Dame algo que llevarme a la boca. O al inventario. Vamos a quitar el F3 que no vale para nada ahora. Una vez nos quedamos con colega y yo toda la noche viendo capítulos de Friends, pero fue en los 90, éramos jóvenes e insensatos. Pero ya te digo yo que Friends es una muy buena serie para verse en Atracón. Buah, cómo me gusta esa serie, por Dios. Y sí, cuando yo hice lo de Naruto fue hace un montón de tiempo. O sea, eran los 73 primeros episodios. Y creo que es que era lo único que habían emitido. O sea, me lo dejó un colega, los vi y ya luego semana a semana. Son muy buenos esos primeros episodios, ¿eh? Luego ya... Y era una época en la que vivía con mis padres, también os lo digo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Básicamente, salía de mi habitación para comer y al baño... Y bueno, y para dormir no, porque dormía allí, claro. Pero sí. Tía, quítate agua. Uy, mira, esmeralda y esmeralda. Carbón, pero ese está muy alto, creo que voy a pasar. El oro este sí lo quiero coger. A ver si tapamos esta mierda. Que nos deje tranquilo a las personas. Sabía yo, mierda. Así, vale. Un poquito de iluminación. A ver, es una temporada. Pero Netflix la partió en dos con capítulos de 40 minutos. Ah, vale. Por un momento creí que no iba a salir. Pero sí ha salido. ¿Soy yo o tocaron la generación de los diamantes? Pues no tengo la menor idea. No que hayan dicho, pero no sé. Como han cambiado la generación así en general, la forma en que se generan los mundos. O sea, el motor de generación, digamos, que han cambiado. Entonces, claro, eso, las consecuencias pueden ser cualquiera, básicamente. He puesto resto, en verdad, en vez de antorcha, que era lo que yo quería poner. ¡Qué monstruo! Bueno. Pues yo me voy a comer, si eso vuelvo luego, si aún sigue dándole duro. Muy bien, ya no creo yo que dure mucho más, ¿eh? Porque, bueno, mi mujer todavía no ha vuelto, pero no creo que tarde mucho. Y comeremos también, que dicen que es muy sano para el cuerpo. ¿Cuál es la mejor época para ir a Málaga? Ya fui en enero y me gustó. Pues... no lo sé. Supongo que esta época, más o menos, mayo, que hace calor, pero no hace calor de que le moriste. Es buena época. Ya las playas empiezan a llenarse de gente. No sé, mayo quizás, principio de junio tal vez. Bueno, no me traigo escaleras, ¿no? Habría estado bien. No he visto ningún phantom en este mundo porque casi todas las noches duermo porque no me gusta a mí. La noche no me gusta. Me confunde la noche. Como decía aquel.
Os voy a decir una cosa, me estoy meando muy fuerte ahora mismo, ¿eh? Voy a tener que hacer una pausa. Hay más carbón, allá hay hora, aquí hay más carbón. Del carbón creo que voy a pasar un poco, tío, porque no me viene nada mal. Pero yo qué sé. O sea, este que está cerca, sí. Lo cojo. Pero el que está más lejos. Un momento de agua porque tengo la boca más seca que una alpargata. Que la alpargata de un camello. Hay pesca de aficionados en Málaga. ¿What? No tengo ni idea de a qué te refieres. ¿De gente pescando así por hobby? Si te refieres a eso, sí, claro. Pero la pesca yo no. O sea, yo no he pescado nunca, vaya. Ni ganas. Me parece algo terriblemente aburrido. Sin haberlo probado, claro. ¡Ajá! ¡Oh! A lo mejor momento, a un buen momento para ponerme el escudo aquí, ¿sabéis? Se me ocurre, vaya. Suerte estoy teniendo que salen, que es el primer mob que sale, ¿sabes? Bien. Ahí, bien. A lo mejor es que es de noche arriba y está topetado de mobs. Puede ser. Pero, oye, por mí estupendo. Una cosa, los camellos no usan alpargata. Hombre, depende del camello, ¿eh? A lo mejor me estoy refiriendo a de los que venden droga, ¿eh? Eso sí. Adiós. Ya me he quedado sin pico. Me cago en la leche. Y que siempre me tenga que pasar lo mismo. Tendría que traerme hierro por si acaso. Espérate, qué tontería estoy diciendo. Espérate, voy a... No, no puedo hacer un boquete. Vale, vamos a hacer así. Vamos a poner unas pedrolas aquí, muchachis. Una antorcha para ver lo que hacemos. Yo solo me he metido en un follón. Así. Ay, otra vez. Si es que soy de natural tontico. Hostia. Pongo esto, me hago un... Esto no es. Un horno, hostia. Horno. Eso. Y ahora quitamos esto. Esto ahora es cuando hay que quitarlo. Y pongo el horno, le pongo carbón al horno. Ha funcionado esto, oye. Qué curioso. Y nos hacemos un poquito de hierro. Y yo mientras aprovecho y voy a mear. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Eh? Está estupendo eso. ¿Cuándo un directo en 2.0? Pues cuando llegue a los 10.000 suscriptores, el directo ese de preguntas y respuestas que quiero hacer será en 2.0. Y sin Minecraft ni hostia. O sea, seré yo y ya está. 100% atento a los comentarios. Así que más os vale estar allí todos. Y cuanto más mejor. Y que el... Porque si no va a ser un aburrimiento viendo Mercareto. Touché. Exacto. La verdad es que lo pensé después, pero. Me voy a echar un pis. Ahora vuelvo. Vuelto, amigos. Ahora habrá que salir a mano. ¿A mano? No, hombre, me voy a hacer pico ahora, por eso he puesto el horno.
Estoy loco, por lo tanto no. ¡Ay! Para hacerme pico necesito la mesa de crafteo y no tengo sitio para poner la mesa de crafteo. ¿Qué os parece? Está estupendo, ¿eh? Pues me voy a cargar esto a mano, sí. Podría cargarme el horno, pero no sé lo que pasa si te cargas el horno con la mano. Así que... ¡Hala, ya está! Ya puedo poner aquí la mesa de crafteo. Y puedo hacerme esto. Coger esto y hacerme un pico nuevo de hierro. Porque los picos de hierro están muy bien. ¿Dónde coño está el pico de hierro? Aquí. Vale. He cogido uno de oro solo, tío. ¿Cómo es posible? Vamos a coger esto, anda. Parece muy poco práctico tener el escudo ahí, tío. Prefiero ponerlo aquí, o sea, prefiero tener las antorchas. Ah, fuera el agua. Vamos a coger este hierro también, que son muy sanos. Es que me hace falta de todo, es decir, me hace falta hierro de todo, vaya. Soy pobre ahora mismo. A mí esta lava me hace mucha gracia. Yo creo que no voy a seguir, ¿eh? Que no voy a seguir por ahí. No me apetece a mí esto. Espérate, ¿por dónde vengo yo? Ah, por ahí. Vale. Vamos a subir a donde he puesto estas cosas. Porque estaría bien que yo recuperara. Espérate. Ah, que aquí el horno. Vale. Pues yo creo que vamos a seguir con la minería al estilo que me gusta a mí, ¿eh? Somos un poco, pero solo un poco. Hay mucha lava ahí. Nos vamos a volver al túnel. Pero antes voy a coger este oro, bueno, que no lo había visto. Se está yendo un montón de gente. 24 followers. 24 espectadores, que diga. Volved. Yo entiendo que es hora de comer. En España, por lo menos. Qué viaje de hierro hay ahí arriba. Para arriba voy. Espero que no me peguen un flechazo, porque me puede doler la caída bastante. Voy a subir por aquí mejor, que parece más seguro. Hierro. La ilusión que me hace el hierro, ¿eh? Más ilusión me harían los diamantes, pero mira. Se resisten más. No descarto hacer una granja de hierro, tío, de esto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ya que estoy aquí, cojo esa esmeralda también, que al final no la cogí antes. Vale. Si me tiro ese agua, ¿qué? ¡Oh! ¡Qué calidad, eh! ¿Habéis visto? ¡Qué habilidad! ¡Qué monstruo! ¡Uy! Aquí hay oro. A ver, ¿este es mi túnel? Sí. Vale. Vamos a coger este oro, que dicen que es muy sano para el cuerpo. Y ahora os leo yo que estoy diciendo cosas. La generación, si la tocan en cada snapshot, por los cambios de ruinas y barcos. Tanto como en cada snapshot. Bueno, sí, claro, a la hora de meter cosas, sí. Vale, sí. Yo me refería a la generación de terreno, más bien. Pero sí, la de... para ese tipo de cosas, sí. Claro. No te preocupes, la lava
Te amortiguará la caída. Sí. No es buen amortiguador la lava, ¿eh? Quema. Y además amortigua poco. Vale. 26, otra vez han subido los suscriptores, otra vez los espectadores. Pues voy a aprovechar para recordaros que os podéis suscribir, me podéis dar bits de eso que no sé para qué valen. Y bueno, sí, dinero. Y podéis suscribir al canal de YouTube. Y seguirme aquí en Twitch. Y seguirme en Twitter. Podéis enviarme a doctor, o sea, drnoc77@gmail.com. Me podéis enviar email con vídeos vuestros bailando la Macarena, ¿eh? Entonces son cosas que nunca ha hecho nadie, pero podéis hacerlo. Sería raro, pero podéis hacerlo. En fin, cosas. Y también hay donaciones, que hay un enlace por ahí, por si tal. También podéis no hacer nada. De hecho, es lo que la mayoría de la gente hace. Estaría bien que nos encontráramos diamantes y estaría bien que nos encontráramos un spawner. Pero mira, no hemos encontrado hierro, que tampoco está mal. Habrá que conformarse. Momentico. Voy a preguntar a mi mujer cuándo va a volver, porque... Pues llevamos casi 2 horas de directo, ¿eh? Ojo, cuidado, que ya mismo terminamos. Tengo hambre. Tengo hambre y no se me ocurre qué decir. Porque tengo hambre. El pico de diamante, digo, de hierro, ya mismo se va a la mierda también, ¿eh? No es por nada. Yo creo que nos vamos a volver ya. Y voy a hacerle el boquete a la granja de pesca que me ha vuelto a venir a la mente. Vamos a hacer un paya más. O sea, 5 y 5. Vale, lo justo para poner tanto. Por lo caza. Si esto es un lago de lava, pues puede haber cosas interesantes. Así que vamos a echar un vistazo rápido. Una cueva es lo que hay, claro. ¿Por qué no? Ah, pues una cueva chica. Chica pero con cosas, pues me ha gustado. Me ha gustado la cueva. Sí, le doy un 7. Un 7 pequeñito, porque es una cueva pequeñita, pero un 7. Tema de las menas, ¿eh? Aquí hay más carbón. La musiquilla no pega nada. Joder, qué manía con la música. Pero si está bien. Ya me he cargado el pico otra vez. Ay. Habéis cogido manía la música. Y la música en realidad es, pues, prácticamente de las mejores músicas que existen en el universo. Y yo no estoy exagerando, ¿eh? ¿Queréis que quite la música y pongo la de Minecraft? ¿O preferís esta? Venga, os dejo esa opción. Porque otra música no tengo preparada. Bueno, puedo poner la que pongo en el Survivor, pero yo creo que va a ser peor todavía. Las mecánicas de nado también funcionan en lava. ¡Hostia, diamante! ¡Bien! Pues no. ¡Oh! Y la pila azul, que también me parece maravilloso. Pues no estoy seguro, la verdad. Pero molaría. Espérate, que tengo el inventario lleno y esto no me conviene. Vale.
Molaría que se pudiera nadar en lava, pero la verdad es que no estoy seguro, ¿eh? No lo voy a comprobar por cuestiones evidentes. No lo voy a comprobar aquí y ahora por cuestiones evidentes. Pero sí que podría comprobarlo en un mundo aparte con unas pociones y unas cosas. Pregúntame en el próximo directo o en Twitter. Y si lo he probado, pues te lo digo. O si lo compruebas tú, pues me lo dicen de mí. Pues ya tengo curiosidad. Bueno, como hemos tenido suerte, voy a seguir un pelín más, ¿vale? Un 10 bloques más. Esto han sido 5 y esto otro 5. Nada, espera, todas por saco. Me hace antorchas y ya puso coger eso. Ya está. Fuera. Las mecánicas de donde me funciona nada, deja esta, ¿vale? Está bien, pero no me pega con una minería de tranqui. Bueno, es música tranqui, o sea que. Sí, ¿no? De esta forma, da igual, pues ya me vuelvo. Se acabó la minería de tranqui. Vamos a hacer boquete en la granja de pesca de tranqui. Va a ser apasionante. 2 segundos y ya está hecho. Esto de ir por la mina andando y beber agua al mismo tiempo. Demasiado para mi cuerpo. ¿Cuántos diamantes han sido al final? 6. Pues han sido poco, pero han sido más que el último día, ¿sabes? Voy a hacer una cosa, tío. Voy a subir picando esto y así ponemos la bajada un poquito más bonita. ¡Hombre! Y Colcocarita 7 Moceta. Bienvenido. Que ven cuando veo cuando sale a, empieza a seguirme alguien. La mayoría de las veces me lo pierdo, pero si lo veo, pues lo digo, ¿no? Creo que sé, que menos. Gracias por seguirme, amigo. O amiga. Ay. Hola, Lady Noca. ¿Dónde andas? Espérate. Estabas haciendo tiempo, madre mía. Te acabo de leer tus WhatsApps. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Que puedes venir a casa, ¿eh? No pasa nada. Esto yo voy a terminar ya mismo. Muchas gracias por seguirme, Darkness, etcétera. 1926, hola. ¿A qué capa andas? De minería estaba en la 11, me parece. Bien, y ahora aquí pondremos unas escaleras o algo, ¿no? O sea, no ahora, pero sí. ¿Qué toca hoy para comer? Pues no lo sé. Lady Noca, ¿qué vamos a comer hoy? Hipercore. Ahí hay comida. Bueno, Lady Noca es mi mujer, para quien no lo sepa. Está bien el nombre. Pues allí que voy. A la comida esa ya prehecha. Pero no te traigan nada así que engorde como cabrones, porque ya bastante hemos tenido. Bien. Conversaciones con mi mujer en directo. Bien. Bueno, vamos a soltar porquerías. Esto por aquí. Esto vaya al horno del tirón. Y esto aún más. Y eso. Bueno, ya estoy empezando a quedarme más tranquilo con el tema férrico ferroso. O sea, con el hierro. Eso ahí no va. El carbón para acá, esto ya. Y esto.
para hacer el boquete a la granja de pesca. No sé ni lo que digo, porque si no se me olvida. Tiene que ir encima del boquete este. Ya sabéis que si una granja de pesca, el bloque de agua donde pesca tiene contacto directo con el cielo, es más eficiente. Especialmente si llueve, aún más eficiente. Pero bueno, ya está, hecho. No hicieran alta esta cosa. Pues nada. Pues yo creo que me voy a poner a pescar. Pero eso ya no sé si hacerlo en cámara o dejarlo para luego. Que envy de comida sube siempre el Instagram. Pues, entended que en Instagram pongo la comida cuando salgo por ahí y tal. Ayer, por ejemplo, comimos fuera y no puse nada. Pero no siempre como así. Si no, estaría aún más gordo de lo que ya estoy. ¿Te gusta el anime? Bueno, veo muy pocas series de anime actualmente, pero sí, algunas sigo. Pon antorchas en el techo de la granja de pesca. No te olvides. ¿Para? ¿Antorchas? Ya está iluminado. Los techos los iluminé hace tiempo. Si lo dices por eso, para que no se spawnen mobs y tal, si ya está hecho. Ay, bueno, pues el directo vamos a ir terminando. Creo que me voy a quedar aquí pescando, básicamente. Pero si queréis aprovechar los últimos minutillos para preguntar alguna cosa o yo qué sé, pues hacedlo. Se supone que esta caña ahora tiene irrompibilidad y era suerte al... ¿Cómo se llama esto? Suerte marina 2. O sea que se supone que las posibilidades de pescar algo son más grandes y además me durará más. Así que eso está muy bien. No preguntáis nada. Haz una granja de hundidos. Pues no creas que no lo he pensado. Es decir, en este directo ya no, porque lo vamos a terminar ya mismo, pero... Pero sí. Sí, porque tengo ya ganas de tener un maldito tridente y está claro que lo de irme a matarlos por ahí en un océano no me ha funcionado demasiado bien hasta ahora. Conseguí morirme 3 veces, eso sí. ¿Qué mueble? ¿Tienes más rabia o odias más? Pues no lo sé. Los creepers probablemente. Me hemos matado tantas veces, pero luego son útiles. Claro, es que casi todos son útiles porque te dan algo interesante al morir. Pero los creepers me dan una especial inquina. Son traicioneros, se te acercan por detrás, no lo escuchas. Solo se escuchan cuando hacen pff, que es cuando ya van a reventar. Y yo a veces no lo escucho tampoco así. Pues hostia. Son chungos. El Blaze también tiene lo suyo, ¿eh? Que te meta fuego cuando... Uf, qué coraje. Y sin poder usar agua en el Nether. Sí. Pero ¿y los conejos? Quiero decir, no hacen nada, pero como intentes cargarte uno... Eso es imposible, Dios mío, con los chiquitillos que son ahora. Porque al principio cuando los metieron eran más grandes, pero luego los redujeron de tamaño y madre mía, para cargarse uno. Yo soy incapaz. Bueno, a lo mejor con un arco... Puede ser. O no. Si se está quieto, quizá. En fin. ¿Para cuándo el End Knock? Pues de momento no tengo ni Ender Pearls. O sea que fíjate, es Lusiquea. Tengo que coger un día y ponerme a matar a Enderman y conseguir para The Blade y todas estas cosas. A mí el Silverfish. Uf. Sí, mira, el Silverfish además es que no sirve para nada. O sea, no te da nada. Te da experiencia, pero ya está.
El pez globo. Ojo, el pez globo ahora te pasas al lado de él flotando, o sea, va nadando y te envenena el tío. Es un chungo, ¿eh? Que vaya bien la comida. Gracias, eso espero. Aunque todavía queda para comer. Para empezar tiene que llegar mi mujer. Que ahora que lo pienso, estaba viendo el directo en un supermercado. Muy estupendo todo. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Que lo paséis muy bien en vuestro sábado, que lo disfrutéis a tope y recordad las suscripciones y los seguirme y las cosas. Y las donaciones y todo. Vale, pero el aldeano morado tradean del Pearl, sí, pero no voy sobrado todavía de esmeraldas como para comprárselas. No lo descarto, pero eso. Y de todas formas tampoco tengo varas de Blaze, o sea que la fortaleza tendría que ir. Pero bueno, mucha suerte, salud y fuerza. Eso, lo mismo para vosotros. Venga, nos vemos en la próxima. Ya avisaré, supongo. Vale, esto, pues si no, no le doy al botón de terminar streaming. Venga, hasta luego. Y muchas gracias a todos por estar.